Nosotros, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, pues encantado de estar con vosotros, como siempre. Y nos queríamos ir de vacaciones, toda la Semana Santa. Bueno, Madre mía, para irse de vacaciones, ¿no? Sí, a espiar los pecados, porque otra cosa, que sobre todo los europeos, pero bueno. Hay una pregunta clave que se hace Occidente. ¿Vamos a una escalada que va a incluir a la OTAN y a Europa en una guerra? Decía Stijarto, el ministro de Exteriores húngaro, que el envío de tropas nos lleva a una tercera guerra mundial. El envío de tropas de la OTAN nos lleva a una tercera guerra mundial. ¿Crees que vamos a una escalada? Me temo que sí, ojalá que me equivoque. Yo se defiende que estamos en una guerra mundial híbrida desde hace mucho tiempo, pero bueno, es decir, en la que se utilizan diferentes elementos según el tipo de guerra que quieras hacer. Es decir, la guerra tradicional, la de toda la vida, la de los bombazos y cañonazos, para entendernos, pues es un elemento más. Luego tienes, y eso sabes tú muy bien, la guerra económica, que si te pongo sanciones, aranceles, etcétera, que puede causar verdaderos desastres. Luego tengo la ciberguerra, la guerra en el espacio, la guerra de la propaganda, incluso la guerra con los inmigrantes. O sea, provoca un desastre en un sitio que haga que haya mucha inmigración y que afecta a tal país, que es al que quiero machacar. Pues eso, que es un invento de los norteamericanos, para variar, eso, esa concepción de la guerra es la que tenemos ahora. Entonces, estamos en una guerra mundial híbrida, en el que en algunos sitios utilizan los cañonazos, para entendernos, como en Ucrania, y en otros sitios utilizan otras cosas, las sanciones económicas en China. Ya veremos cómo evoluciona, porque la parte oriental está también muy, muy complicada, pero sí, yo estoy claro, y pienso además que vamos a escalar, por desgracia, porque tenemos unos líderes europeos que verdaderamente son ignorantes, esto está probado. Es decir, vamos, que no saben hacer lado con un canuto. Son incompetentes. Es decir, que es que, aunque les pongas a hacer por muy buenas intenciones que tuvieran, que no es el caso, te llevan al desastre. Es como si a mí me ponen, pues en plan cirujano, a hacer una, me cargo al paciente. Es decir, es que no tengo ni idea. ¿Crees que Rusia entiende que Ucrania está detrás de lo que sucedió el viernes? Uf, tema. El FSB decía ayer, ¿no? El director, que los servicios de inteligencia, ¿no? De Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania están detrás. Por ahora es lo más que Rusia se ha acercado. ¿Crees que Rusia, Putin, sí, entiende que Ucrania está detrás de lo que sucedió el viernes? Puede ser, porque fíjate, yo he estado justo unos días antes de esto. Estaba primero en Rusia y luego en China. Y estaban las elecciones presidenciales. Con lo cual puedes hablar con la gente y tal. Y una cosa que demandaba la gente, de todo tipo, es que el Kremlin, Putin, digamos, la élite rusa, estaba siendo desde hace tiempo demasiado floja con Ucrania. Que estaban haciendo la guerra a medias, con una mano atada a la espalda. Que esto no significa que te pases a lo contrario, es decir, que hagas como el gobierno de Netanyahu y empieces a hacer ahí una matanza, no, pero que se podían hacer más cosas. Bueno, hasta el jueves no era una guerra para Rusia, no lo entendía como una guerra. Fue el jueves cuando dijo que era una guerra. Peskov. Claro. Por primera vez, en 2 años y pico. Pero eso yo creo que lo hacen por cuestiones ilegales. Esto de operación militar especial es una cosa ahí, en una nebulosa. Si declaras una guerra, por ejemplo, eso tiene repercusiones internacionales, en Naciones Unidas, etcétera, con lo cual, por eso las guerras ya no se declaran. O sea, nadie te dice, no, operación antiterrorista, tal, no sé qué. Y vamos, es una guerra, lo ha sido siempre. Quiero decir, esto es obvio. Vamos a ver si escalan, porque lo que hemos visto es que Putin ha salido reforzado en sus posiciones. No olvidemos una cosa, que el Kremlin, digamos, la élite rusa, no es homogénea. Ni Putin ya quisiera. Es decir, es un tipo que manda con un poder absoluto. No. Tiene grupos de poder que están enfrentados entre sí y de los que depende, con lo cual tiene que hacer equilibrios. Y digamos que el grupo que está ahora por la posición de fuerza en Ucrania es el que va ganando frente a un grupo, digamos, más liberal, que estaría por posiciones más blandas. Bueno, pues esto yo creo que va a reforzar el sentimiento de los rusos de que hay que acabar esto lo más rápido posible. Es decir, que va a salir reforzado Putin. Sí, sí, sí. Y ese grupo, según tú. Sí, claramente. Pero no me has contestado lo fundamental. ¿Cuál? ¿Ucrania está detrás de lo que sucedió según Rusia? ¿Crees que Rusia está, es consciente por algo? Porque no hay nada de la investigación que apunte a eso, salvo que iban a Ucrania según Putin, pero... Hay que poner siempre comillas porque lo que he leído... Insisto en ese tema porque es fundamental. Sí. Si Ucrania está detrás del atentado, vamos a tener ya un entorno de...
de choque mucho mayor. Victoria Nuland ya dijo antes de irse, nuestra querida Victoria Nuland, es con ironía. Hay una parte de la población que no la conoce, pero. Pero mejor que no la conozca. Mejor. A veces le hablamos de Victoria Nuland como si fuese. Aquí sí. Sí. Con la Kardashian, ¿no? Y dice, pues no, Victoria Nuland no es la Kardashian. No. Para nada. Esta señora dijo que cuando se fue, de cargo de subsecretaria del Ministerio, vamos, del Departamento de Estado, que va a haber muchas sorpresas asimétricas. Bueno, ahí lo dejamos. Es decir, ya raro es. Luego resulta que Estados Unidos, el Reino Unido también, dan sus embajadas respectivas un aviso del principio de marzo y tal, diciendo, no, va a haber posibles atentados y tal. Y ahí se queda la cosa, que los ciudadanos norteamericanos y británicos, pues que se vayan y tal. Y luego, lo que tenemos es una Ucrania que sabe que va a ser derrotada, un Occidente que sabe que Ucrania va a ser derrotada, y ahí ya empiezan también las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, entre norteamericanos y británicos, que no llevan la misma agenda. Es decir, norteamericanos ahora mismo lo que quieren es que esto de Ucrania, cuanto menos hable mejor, a ver cómo nos quitamos a Zelensky en medio, de alguna manera, y que no influya en la carrera electoral norteamericana desde el punto de vista de los demócratas, ¿no? Que esto pase a un segundo plano ahí y ya después de las elecciones pues ya veremos qué hacemos, o se lo dejamos encasquetado a los europeos y que lidien los europeos con esto, qué pasa está en Europa. Claro, los británicos no, los británicos tienen otro proyecto. Es decir, los británicos lo que quieren es extender cuanto más la guerra de Ucrania incluso a otros países. Por ejemplo, Moldavia, que está en una situación crítica. ¿Y por qué quieren esto los británicos? Te voy a preguntar justo eso, ¿por desestabilizar la zona? La política exterior de los británicos desde hace 300 años es que no exista nunca un poder económico, militar, etcétera, continental que les pueda hacer la sombra. Fíjate, se salen de la Unión Europea y dicen, uy, ya estamos fuera, ya esto, tal. Y Alemania sigue siendo potente y encima le suministran los rusos gas. Esto no puede ser. Esto aquí bien, puede haber un entente en el futuro que hay que acabar con ella. Y que se carguen los anglos, digamos, el Nord Stream tal. ¿Por qué? Porque ha sido la política siempre exterior de. Si te fijas, los británicos llegan a Napoleón, que se van con los enemigos de Napoleón. Llegan los alemanes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se van con los enemigos de los alemanes. Siempre con el contrario, que en ese momento es el que tiene más potencia en Europa. Y ahora la pista apunta a los británicos. Es decir, parece ser que los dejaron salir, bueno, los protagonistas, digamos, son tayikos, pero bueno, el hecho que sean tayikos puede ser de otra parte de Asia Central, del Cáucaso, de muchos sitios. El ISIS hizo un comunicado poco creíble, porque lo hicieron en una web que no utilizan desde hace años, tienen otros medios. Entonces, y aparte que el ISIS apunta a todo, quiero decir, vamos, lo del puente de Baltimore, pues también, venga, vamos sin nosotros. Y no, o sea, no trabajan así, no opera. Ya hemos visto los atentados suicidas típicos de los yihadistas y tal. Estos intentaron huir y, según parece, los rusos les dejaron huir. ¿Por qué? Para ver a dónde iban. Y les detuvieron, fíjate, en Berdyansk, es decir, en una zona que es una zona de guerra, es decir, tal, y que por ahí está lleno de militares. Yo estaba ahí, es decir, que te quiero decir que no es fácil pasar. Les dejaron pasar para ver hacia dónde iban, y iban hacia Ucrania. Ucrania. De alguna manera está metida, aunque los ejecutores sean tayikos o de cualquier salado, y en última instancia yo creo que, como mínimo, el Reino Unido. ¿Qué le pasa a las élites con Europa? Ahora nos quieren volver, o quieren volver a implantar la mili, que lo están diciendo en plan globo sonda, ya llegará, pero vas a tener que prepararte. ¿Y en qué papel de todo este orden mundial, ¿no? O de orden mundial y contraorden mundial, está Europa? Porque la visión de los europeos es que ¿quién nos dirige? Claro. ¿Y cuál es el plan? Claro, ya no es, mira, yo ya digo hasta que me da igual quién nos dirige, pero ¿cuál es el plan de quién nos dirige? Porque la posición de Europa, en este entorno además, y si gana Trump, es de quedarse huérfana. Sí, completamente. Es decir, de hecho, mira, yo he estado ahora en un viaje en Rusia, con motivo de las elecciones presidenciales, y luego en China. Y los chinos, les explicaba, yo claro, los chinos piensan que ellos planifican mucho a largo plazo y tal, ¿no? Piensa que los europeos hacen lo mismo, los norteamericanos, digo que no, que muchas veces se toman, y yo lo he visto, decisiones sobre la marcha, improvisando. ¿En Europa? En Europa, sí. Si lo que no se toman son de otra manera. Claro, por eso digo, que es lo habitual. Es decir, que esto no es,
Pues según van pasando las cosas, pues ya veremos. Entonces, claro, los chinos se quedan así como diciendo, ah, pero ¿esto cómo es posible? Si nosotros planificamos aquí al 2050 y tal. Ya, 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 pero nosotros no. Y es que, como tú bien señalas, es que no hay una cabeza. Lo dijo muy bien la vicepresidenta de Estados Unidos cuando le preguntaron en la conferencia de Muñiz y tal, bueno, y en Ucrania y tal, parece que está perdiendo y tal, ¿cuál es el plan B que tienen ustedes? Y la vicepresidenta dijo, no tenemos plan B. Y yo me lo creo, no hay plan B. Es decir, se va improvisando sobre la marcha. Macron ahora ha salido con esto, vamos a mandar las tropas. Qué casualidad que cuando ya empiezan a escalar otra vez, en este caso Macron y compañía, tal, lo del atentado. Si te fijas, hay una larga lista de provocaciones. El ataque a los puentes de Kerch, el famoso ataque a la central nuclear esta de Zaporilla y tal, no sé qué, para intentar que los rusos entren al trapo. Es decir, que a ver si hay suerte, y en una de estas los rusos se enfadan mucho. Hombre, al trapo han entrado, están en guerra, ¿eh? Ya, ya, no, pero quiero decir, trapo han entrado, ¿eh? Que nos peguen un zurriegazo gordo y entonces lo presentamos como un cataclismo, un culpable de los rusos. Pero bueno, dices que Rusia está implementando algo de contención. Mucha contención. De hecho, la crítica de los rusos a Putin ahora mismo es que es muy moderado. Esa es una idea que en Occidente tenemos muy equivocada. Presentamos a Putin como si fuera el radical de los radicales. Para nada. O sea, es de los más moderados. Imagínate, por citar a alguien así más o menos conocido, que hubiera llegado al poder, por lo que fuera. Lo que estás diciendo es que cuidado con el que pueda venir después. Sí. Es decir, que lo más probable, o sea, imagínate que se va Putin, o se muere, o lo que sea y tal. Lo más probable es que venga alguien mucho más duro. Mucho más duro. ¿Más? Mucho más. Si es que Putin no es duro, es muy moderado. Es decir, imagínate un Prigozhin, el del jefe del grupo Wagner, que fuera presidente. Que era un tipo de armas tomar, nunca mejor dicho. Es decir, en la clase rusa ahora mismo, en la élite, hay gente muy, muy dura que está por ir hasta el final de la guerra y dice, no, no, aquí no puede quedar una Ucrania. Pues tendremos un problema dentro de 10 años. Hay que llegar hasta la frontera de Polonia. Y Ucrania tiene que desaparecer, punto, se acabó. Es decir, que hay gente mucho más dura. ¿Crees que la cumbre de paz, por llamarle cumbre de paz, de Suiza, en la que no va a estar Rusia, es la piedra fundamental sobre la que va a hilvanar Occidente una paz que pueda aceptar Rusia? Lo digo en ese término tan complicado porque hay una cumbre de paz en la que no va uno de las partes de la guerra, pero en la que luego le van a dar el documento y van a decir, firma. Por desgracia, yo creo que esto, a ver, los rusos están ganando, con lo cual, en principio, ahora que están ganando, como que no tienen muchas ganas de pactar nada, para empezar. Se supone, esto aquí hay que ponerlo como conjetura, que van a lanzar en verano una ofensiva localizada, un ataque localizado, pero muy fuerte, de tal manera que puedan romper las líneas ucranianas en alguna parte, y eso haga una especie de efecto dominó y colapse el ejército ucraniano. Es decir, lo que están haciendo ahora los rusos, básicamente, es, como sabes, es una línea del frente bastante estática, y lo que están es destruyendo el ejército ucraniano hasta el momento. Uy, esto es una drama de la... ya está. Son 1000 kilómetros de línea, ¿eh? Sí, sí, sí. 1000 kilómetros. Claro, de hecho ya los rusos tienen más hombres en el frente que los ucranianos, que al principio era al revés. Y lo que están haciendo es destrozando el ejército ucraniano hasta que llegue un momento en que colapse. Es un poco como la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. ¿Se acuerdan los espectadores? Desde que empieza la Primera Guerra Mundial, en Francia, desde un extremo de Bélgica tal, allí hay una línea de trincheras y aquello se mueve muy poco, hasta el final. ¿Y cómo al final los alemanes caen? Pues porque la última ofensiva fracasa, la ofensiva de Ludendorff, y aquello se descompone. Y aquello ya se monta un lío de narices, ni siquiera los aliados entran en Alemania, porque aquello ya se cautiza. Esto es lo que están haciendo ahora los rusos. Sí, además como regalo para el señor Biden. Imagínate, pues Antonio, que en verano, septiembre, por ahí, por ejemplo, le sirven en bandeja al señor Biden una derrota en Ucrania. A ver cómo la digiere y cómo se lo cuenta Trump, es decir, y al pueblo norteamericano. Y que después de lo de Afganistán, la famosa salida con, en fin, caótica, no, es que las elecciones norteamericanas son el eje fundamental, de mi punto de vista, de todo lo que va a ir aconteciendo. Todo se va a ir articulando en función de las elecciones norteamericanas, que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, ahora tenemos dos candidatos, pero uno judicializado, Trump, a ver qué pasa, y otro, pues en fin, con un montón de problemas, empezando por su hijo Hunter Biden, que también está
Claro, esto. Y bueno, y con un señor, que es que los propios norteamericanos lo ven, es que este señor está muy mayor y no funciona. Mirando desde el punto de vista otra vez europeo, decía Borrell hace unos días que no había que asustar a la población. Bueno, no se entiende si es lo que han estado haciendo durante los últimos 2 años. Pero dice, no hay que asustar a la población. Pero viene después de un mensaje de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que dijo, un misil balístico ruso puede ir de Rusia a España. Bravo por Margarita Robles, es decir... Sí, pero mi pregunta ahí es, ¿tiene algún sistema de defensa Europa para eso? Es decir, que haya... No. Que haya una amenaza, pues bueno, vivimos en un mundo donde hay múltiples amenazas. Pero ahora están diciendo que el lunes viene una tormenta, el del sol, que no sé cuándo. Pues, vale, múltiples amenazas hay. Pero dicen, oiga, pero hay un mecanismo que nos permitirá por satélite recuperar las conexiones. Vale, pero tú estás diciendo que hay una amenaza, ministra de Defensa española, el sistema de... De defensa antimisiles, sí. Sí. A ver, la ministra española... Con todos los respetos, pero yo me acuerdo cuando llegó al cargo... Pero sí asusta. No, claro. Decirle eso a la población. Ah, sí, pero entonces son irresponsables. Y sobre todo, y no das la solución. No, además... ¿Puede Europa defenderse un ataque ruso? Y además encima te está mintiendo, que es peor. Es decir, porque, a ver, un ataque con un misil intercontinental lo pueden hacer desde la época de la Unión Soviética, sin problemas. Es decir, sin problemas. De hecho, hay un vídeo, lo que pasa es que esto aquí no sale... Cuando era presidente Medvedev, no Putin, cuando se alternaron el cargo, en donde sale, y esto lo puede pasar, pues, tanto en los lados, donde sale Medvedev diciendo, si seguís con el tema del escudo de defensa de misiles, esto es 2008 por ahí, vais a tener un problema. Mira, los que ponéis los misiles en terrestres en Rumanía, los radares en Polonia y los marítimos en la base española de Rota, pues si aquello funciona y vemos que funciona, lo bombardearemos. Y como lo van a bombardear, pues con armas nucleares. Esto está dicho, pues eso, 2007, 2008, o sea, que es que no es de ahora. Como han desarrollado armas hipersónicas, ya el sistema de defensa de misiles no funciona, no sirve. No pueden, estamos viendo los Patriot, el desastre que están teniendo en Ucrania, que se lo están cargando. Con lo cual, primero la ministra no tiene ni idea, o sea, confunde, misiles balísticos siempre han podido pasar, siempre. Es decir, a España, Francia, donde le da la gana, a Estados Unidos, es decir, para esto no hay defensa. Es decir, ninguna, más que un contraataque, que los franceses y los británicos cuando contraatacaran, que sería una porquería, porque lo que tienen es más bien malo y funciona mal, ya viste el famoso misil que le hacen a los británicos, que por poco le da el submarino, y por lo tanto, es que la señora no se entera, no, a lo mejor estoy especulando, pues podrían lanzarlo, bueno, pueden lanzar lo que quieran, quiero decir, otra cosa es que no lo van a hacer, o sea, no tiene ningún interés Rusia en empezar una guerra nuclear en la que perdemos todos, es decir, incluidos los rusos. O sea, que no va a lanzarle, porque es que digo, esta señora cuando llegó al cargo, lo primero que dijo fue, yo de esto de defensa no tengo ni idea, me lo voy a estudiar. Esto no es de coña, está en la prensa. No, imagínate que yo, que no tengo ni idea de medicina, pues soy menos mal ministro de Sanidad. Pues no sé ni lo que digo, pues esta señora no sabe ni lo que dice. O sea, que tranquilos en ese sentido, que estamos igual de mal o igual de bien, según se vea, que hace 20 años. ¿Cuánto porcentaje del Producto Interior Bruto necesita Europa para ponerse en 3 años? Dicen que la amenaza es que Rusia quiere atacar a la OTAN en 3 años. Vamos a comprar el pulpo como animal de compañía. En 2-3 años Rusia atacará a la OTAN. Vamos a aceptarlo. ¿Cuánto porcentaje del PIB tiene que poner? Porque hay una parte de la población que tampoco se está diciendo. Ni tan siquiera un 2%, ¿no? Es decir, ni el 2% para llegar a tener de verdad una posición de defensa. Mínimo un 5%. Ahí dicen que el 3%, pero si al final... Incluso aunque pongas allí una barbaridad de dinero... Bueno, no. Sí. Si tú pones un 5% del PIB, tienes que quitarlo de otro sitio. Claro. No es menor la cantidad. Ya, es decir, meterle un 5% del PIB a defensa, quitas educación o quitas sanidad. No hay alternativa. Eso ya lo dijo Borrell en su momento cuando dijo, no, hay que ayudar a los ucranianos y tal. Y claro, si ayudamos a los ucranianos, pues menos hospitales y menos escuelas. Esto está claro. No, yo me refería a que... A que al final dices, tú puedes invertir mucho en defensa y tal, imaginemos que seamos todos muy ricos, que no es el caso, pero bueno, al final es que por mucho que inviertas, las empresas de armamento te van a decir, no, es que no solo es cuestión de dinero, es que yo tengo que hacer una nueva fábrica, tengo que crear unas nuevas líneas de montaje. Necesito 20 años de contrato. Claro, es decir, que esto no lo vas a tener mañana, o sea, no podemos pasar de producir 100 a producir 10.000, en 2 años, porque es imposible, por mucho dinero que pongas. Entonces, sí, a largo plazo, vale. ¿Qué es lo que quieren las industrias de armamento? Y sobre todo el complejo militar militar industrial estadounidense. No olvidemos que es nuestro gran
vendedor de armas, con lo cual la operación para los estadounidenses es fantástica. La chatarra que tenemos aquí se la mandamos a los ucranianos y a comprar armamento norteamericano, oye, y es el negocio redondo. Por eso cada vez tiene más potencia. Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Las acciones del complejo militar e industrial son muy sólidas. Porque se ve que... Y eso es lo que han estado negociando los norteamericanos con el complejo militar industrial. Que les ha dicho, a ver, esto pa un año no. Es decir, nos tenéis que hacer compras, garantizar compras durante 10 años o tal. Y entonces sí, os montamos las fábricas, las líneas de montaje, investigación y desarrollo y tal. No, pero porque esto... Y algo muy importante, que es que este tipo de fabricación necesita especialistas. O sea, trabajadores especializados, que no los formas en dos días. De hecho, fíjate que en otro ámbito también muy especializado, como es el de los microchips y tal, cuando TSMC le dicen, venga, pon dos patas en una legión, venga, vale. Y llega TSMC y entre otras cosas dice, es que aquí no hay gente que sepa hacer esto, los tengo que formar. Y esto lleva tiempo. O sea, hay que enseñarles a hacer los microchips. Por eso digo que no es solo cuestión de dinero, que lo es, pero al final, hacer una defensa europea, suponiendo que todo salía bien, no hubiera peleas entre los europeos, mira que es ya imaginar, pues llevaría mínimo 10 años, mínimo. O sea que no, esto no es para ahora. Solo una última pregunta, que me interesa conocer tu opinión. Sí. Si Rusia y la OTAN entran en un conflicto, ¿China estaría al lado de Rusia? ¿China entraría también? El otro día dijo que, bueno, a ver, no quiso contestar China. Sí, justo. Es decir, los chinos ahí lo tienen muy claro, ¿eh? Los chinos... cuando hablas con ellos, tienen muy claro que más temprano que tarde, en algún momento, los norteamericanos van a provocar una guerra contra China. Esto lo dan ya por hecho, por asumido. Sí, o sea, pero no es lo mismo que sea en Asia Pacífico que sea claro, en los Balcanes. Claro, entonces, de hecho, los chinos ayudan a los rusos, pero desde hace tiempo, desde el principio, pero no como nos ven de Occidente. Y además te lo dicen claramente. Bueno, económicamente, ¿no? Es evidente. No, no, y sobre todo con la compra de productos de consumo, productos para fábricas, piezas, es decir, que necesito tal pieza para tal fábrica. Y la compran los chinos y se la venden a los rusos. O sea, eso lo están haciendo y drones. Los drones son de... Muchos tienes que ver la balanza comercial entre ellos, es evidente. Claro. Entonces, ayudarían a Rusia, pero no intervendrían directamente. O sea, no mandarían soldados chinos allí a pero le ayudarían, claro, le interesa. Pues saben que ellos están los siguientes en la lista. Así que cuanto más aguante Rusia, mejor para ellos. Pero China puede tener la misma percepción en un futuro, en el caso de una conflagración con la OTAN, de que si no interviene ayudando a Rusia, la OTAN aplasta a Rusia. Yo, al revés. A ver, es que... Digo, que puede llegar a esa posición y obligarle a entrar. Los ejércitos de la OTAN ahora mismo son ridículos. Las cosas como son. Menos Estados Unidos, ¿eh? Menos Estados Unidos, efectivamente. Pero es Estados Unidos. Claro, pero Estados Unidos ahora mismo... Digo, son palabras mayores, ¿eh? En todo caso va a dejar que los europeos, o le va a decir a los europeos, hacer un poco el tonto allí y a ver qué pasa. ¿No? Como en el tema de los misiles de largo alcance y tal, de estos de más de 500 kilómetros, que sería una supuesta línea roja para los rusos. Pero no se va a meter en... Entonces te cambio la pregunta. ¿Cuál es la línea roja para China para entrar en un conflicto? Uf, la línea roja para China, Taiwán. En el caso de solo Taiwán. Estamos especulando mucho, pero que los americanos atacaran Taiwán o Taiwán... O que ellos se vieran amenazados. Declarar la independencia. O quizá también algo muy gordo en el mar del sur de la China. Ahora mismo Filipinas y China están a la greña. Pero muy a la greña. Entonces, que se montara algo muy gordo y con los americanos detrás siempre, claro. Es decir, están montando bastantes bases norteamericanas en Filipinas y tal, y mandando armamento. Y entonces, bueno, pues algo de eso. Pero ya digo, se están aliando porque son muy dependientes. Si tienen un lío los chinos con los norteamericanos, necesitan el petróleo ruso y el gas ruso. Entre otras muchas cosas. O los cereales, que firmaron un contrato espectacular. La idea básica es, tenemos una potencia, Estados Unidos, marítima. Es casi una isla, entre comillas, pero bueno, es decir, que domina el espacio marítimo mundial y el comercio mundial, por lo tanto. Y luego tenemos una potencia que la va a desplazar, China, terrestre, fundamentalmente, que como sabe que los otros controlan el mar, intenta suministrarse todo lo posible por vía terrestre. Por eso hace la nueva ruta de la seda y tal, para poder tener pues todo tipo, de energía hasta productos de alimenticios y tal, porque los chinos son 1.400 millones y necesitan de todo. Entonces, ellos saben que tienen que fortalecer sus relaciones
por vía terrestre, pero eso la fortalecen con Irán, con Rusia, con Asia Central, porque allí los norteamericanos ya, como se ha demostrado en Afganistán, en cuanto se meten en tierra ya flojean. Y por eso están esas relaciones con el Golfo Pérsico, porque ellos al final lo que quieren es trazar toda una línea de gasoductos, oleoductos, sistemas de comercio por tren, la ruta del Ártico, cada vez va a ser más importante. Cuando se vaya descongelando. Ya, pero los rusos ya están haciendo rompehielos a nucleares, ya tienen 7 o 8 nucleares modernos y este año se entrega otro, empiezan a tener, no sé si 12 o 14. Eso nos da para otra entrevista, ¿eh? Que ver de quién va a ser el Ártico. Eso nos da para otra entrevista. Sí, sí. Fernando Maragón, muchísimas gracias por acompañarnos. Termina, que te he cortado. No, no, simplemente decir que estamos en una situación muy peligrosa. Yo siempre lo digo y tenemos muchos desafíos, ¿vale? Que sea desigualdad entre ricos y pobres, tal, que si el cambio climático, no sé qué, no sé cuánto. Pero una chispa revienta esto. Efectivamente. Ahora mismo el mayor peligro es una escalada que se vaya de las manos, que es muy fácil que se te vaya de las manos y ya tenemos una guerra mundial. Y que no olvidemos que nos pueden gustar mucho o poco o nada los rusos, los chinos y tal, pero quien está provocando en última instancia es Estados Unidos, porque es la potencia hegemónica mundial que no quiere dejar de serlo. Y para ello, utiliza cualquier medio. Muchísimas gracias. Buen día y buen negocio, Fernando. Gracias a ti. Es un placer. 9:13 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y abrimos...